Buenos días, amigos y amigas. Estamos en vivo y a todo color desde el ejido Gallos Grandes, municipio de Tula, Tamaulipas. El día de hoy estamos presentes por acá en sus fiestas patronales, edición 2024. Y vamos a estar aquí con ustedes 2 días completitos, porque 2 días es la fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen del Carmen. Y desde aquí saludamos con mucho cariño a nuestro patrocinador, el buen amigo José Inés Muñoz Rojas, que está por allá en la Unión Americana. Y bueno, mil gracias por habernos invitado. Ya están por aquí las mañanitas en vivo y a todo color. Así es que los invitamos para que nos acompañen y disfruten junto con nosotros de este bonito día. Hoy iniciamos la fiesta, hoy 16 de julio del 2024. Ánimo, esto es Cowboy para la Vida. Claro que sí, por ahí continuamos ahí con más sus tradicionales mañanitas como cada año. Ya saben que siempre lo hacemos y siempre tenemos un espacio para también para todos los invitados, también todos los quien van a grabar y quien lo sube para el Face también a los muchachos aquí de Cowboy para la Banda. Acabo de para la banda, dice por ahí que siempre anda por aquí los muchachos grabando en todo evento social. Por aquí traemos esta melodía, oh madre querida, para nuestra madre Virgen del Carmen hoy en este bonito día que ya es su cumpleaños. Aplauso. Poquitos, pero fieles. Vives implorando
sigo pensando. Oh, madre querida, oh, madre adorada, que Dios te bendiga aquí en tu morada, que Dios te conserve mil años de vida, feliz y dichosa, oh, madre querida. Gracias, gracias por ahí. Los amigos de aquí, de Cabo para la banda, por ahí. Claro que sí, por ahí nos despedimos. Muchas gracias. Nos retiramos. Gracias, gracias. Nos retiramos. Pues, amigos y amigas, como dice la canción, ya casi está amaneciendo y se escucha el cantar de los gallos aquí en el Ejido Gallos Grandes. Pues, queridos amigos, hemos escuchado ya las tradicionales mañanitas en honor a nuestra Virgencita del Carmen, y en unos momentos más vendrá por acá la coronación, y después por aquí estarán participando ya los contingentes de danza que este día se han dado cita. Por acá vemos ya el grupo de muchachas de la danza de a pie de la Virgen del Carmen, de aquí de este hermoso y paradisíaco lugar, Ejido Gallos Grandes, perteneciente a Tula, Tamaulipas. Thank you.
pero me... mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Pónganse de pie, por favor, los que están sentados. Ya viene amaneciendo y a la luz del día. Madre la más predilecta.
para ti esa canción. Humildes en ella ofrecemos alma, vida y corazón. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día ya es. Estamos todos tus hijos reunidos aquí a
Tenemos un saludo para toda la racita de Gallos Grandes, especialmente para Miguel Muñoz y el Pato de parte de Julio García. Se trae su bolsa, Naila. Así le debí haber hecho yo, pero se me durmió el gallo. Saludos para Isabel Gobea. Saludos a toda la familia Gobea. Bueno, pues, mil gracias a las madrinas, a los padrinos, a las madrinas, ¿sí? También bien cargada con una bolsota. Hasta ni puede con la bolsa de tanto dulce. ¡Hombre, me faltó una bolsa! Mira, este sí se puso listo. Yo desde ayer. Eres canijillo desde chiquillo, oye. Mira ya, mi compadrito también. Los más pequeñines son los más abusadillos. Se trajeron sus bolsas. Ya
te vi, ya te vi. Los que sobren son los míos. Y se vale repetir, aquí van de regreso las madrinas. Míralo, mi compa. Se lucieron los padrinos y las madrinas.
mi reconocimiento para ellos, que este año están apoyando a este grupo de danzantes y han traído pues una gran cantidad de dulces. Es la tradición aquí en Gallos Grandes, la coronación y después la repartición de estos chocolates, de estos dulces, de esas galletas, hasta cacahuates vi por ahí. Festividades, vamos a estar con ustedes dos días completitos. Iniciamos hoy 16, concluimos el día de mañana, Dios mediante, con el tradicional baile en la cancha del lugar. La primera intervención.
las danzas de a pie de aquí de Gallos Grandes, integrada en su mayoría por caballeros que ya están participando en esta fresca mañana. Grande.
Este contingente de muchachos que vienen a danzarle a nuestra Virgencita del Carmen aquí en Gallos Grandes, es la danza de a caballito. Mis amigos, muchas gracias a toda la gente que se dio cita en esta mañana para presenciar las mañanitas, la coronación y la primera intervención de las danzas de aquí de Gallos Grandes, dos de a pie y una de a caballo. A continuación, pues nos vamos a ir a unos breves comerciales. Vamos a irnos a desayunar y más tardecita regresaremos porque hay más actividad aquí desde Gallos Grandes. Pues mil gracias a toda la gente que ha podido participar en esta tradicional fiesta patronal en su edición 2024. Bienvenidos a todos los paisanos que están viajando desde la Unión Americana para estar el día de hoy. La gente que se vino de diferentes partes de la República, la gente que viene de Monterrey, los que vienen de Matamoros, Reynosa, la gente que se vino desde Tampico, gracias por estar aquí y que nuestra Virgencita los colme de bendiciones, también enviándole nuestras mejores vibras, nuestros mejores deseos, nuestras oraciones a todos los paisanos que este año no pudieron asistir y que están detrás de cámaras enviándonos también
sus mejores deseos para toda la gente que está aquí presente y sus felicitaciones, por supuesto, para nuestra patrona, nuestra Virgencita del Carmen. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y le demos gracias, sobre todo por tanta bendición de la lluvia. Darle gracias a Dios que nos ha concedido lluvia en abundancia. También darle gracias a Dios por tantas y tantas cosas que nos concede cada día. Les invito para que cada uno
manera particular, en su corazón, en su interior, pues le pida a Dios por sus necesidades. Todos tenemos necesidades, tanto materiales como espirituales. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, creador de cielo y tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Oh, la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envía a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A tu Santísima Virgen María, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya, aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. De el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.
Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los que de corazón altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor, si son tan amables. Bien, pues hoy estamos de fiesta aquí en esta comunidad de Gallos Grandes, celebrando a nuestra Santa Patrona, Nuestra Señora del Carmen. Como hemos escuchado en la lectura, especialmente en la lectura del Evangelio de San Lucas, nos dice el Evangelio de San Lucas que en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. ¿A qué iba María? A visitar a su prima Santa Isabel. Y aparte de visitarla, también iba para apoyarla, para ayudarla, para servirle, para ponerse a sus órdenes. Así siempre vamos a encontrar, cuando se trata de María, en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar a la Santísima Virgen María siempre ayudando, siempre sirviendo. Nos dice que pues se quedó allá con ella no una semana, no unos cuantos días, no. Se quedó con ella allá unos 3 meses. Eso significa que hasta que ella se recuperó del parto, que ya pudo ella pues nuevamente hacer el quehacer. Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de por amor transformado.
siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios que somos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Que Dios, cuya providencia amorosa
quiso redimir al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María, os colme de bendiciones. Van a responder, amén. Amén. Que experimentéis siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Que a todos los que os habéis reunido hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor os conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, siéntense un minutito nada más, por favor, alrededor pues de esta fiesta, y a cada uno de ustedes aquí presentes por colaborar, por participar en esta celebración de la Santa Misa, en esta fiesta. Y también a todas aquellas personas que de una u otra manera han colaborado, están participando para que esta fiesta se lleve a cabo. Pues gracias también a Coro, ¿verdad? La parroquia de San Antonio, pues que viene también a colaborar, a participar. Pues gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y gracias a todos, ¿verdad? Y pues muchas felicidades hoy. En este día les invito, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra señora. Y también gracias a los fotógrafos, ¿verdad?, que están aquí transmitiendo, grabando, pues nuestra celebración, nuestra misa, nuestra fiesta. Pues gracias. Y gracias a todos. Pues ahora sí nos ponemos en pie. Para terminar, le damos un fuerte aplauso también a los. Pues muy bien, ahora sí ya viene después pues el canto de para terminar. Y pues muchas gracias a todos. Y a seguir adelante, echándole muchas ganas. Que esta fiesta sea lo máximo. Entonces, el canto de salida y luego ya después se busca las mañanitas a Nuestra Señora del Carmen. ¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el escapulario! ¡Prenda del cielo! ¡Viva el Virgen del Carmen, nuestra abogada!
te amenaza. Si es el escapulario llevas, no temas. ¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo! La enfermedad traidora no nos abate, si llevamos la insignia santa del Carmen. En la hora de la muerte tendrás descanso, si te ampara el escudo carmelitano. ¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo! No hay prenda que en el mundo se multiplique como el escapulario de nuestra Virgen. Miremos a la ermita que en el Carmelo nos muestra de la Virgen los ojos bellos. ¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo! ¡Viva el escapulario, prenda del cielo!
amigos y amigas, seguimos en esta bonita festividad aquí en Gallos Grandes. Y bueno, el día de hoy tenemos pues la presencia de varias danzas de la región que nos están acompañando, engalanando este bonito festejo. Y por supuesto también ha asistido mucha gente que ha venido desde la Unión Americana, de diferentes partes de México, la gente que se vino desde por allá, desde Monterrey, la gente que se vino desde Matamoros, de Reynosa, y a todos los estamos recibiendo con los brazos abiertos. Mil gracias a nuestro patrocinador oficial, el buen amigo José Muñoz Rojas, que está por allá en la Unión Americana y está haciendo posible esa transmisión en vivo. Y bueno, que este ladito vemos a los danzantes que andan bien sudados. Mire, mi compa, ¿cómo anda, viejón? Oiga, ahora sí anda sudando, mi compa. ¿Verdad? A danzar, dos danzas de a pie y a caballo. Eso, no. A los dos. Va a acabar rendido. De verdad, a ver si podemos los dos días. Ándale. Mándenmele saludos a su familia, a toda su gente. A todos. Estamos en vivo. Todos los Rojas y los Acuña que están allá por Houston. Todos los Rojas que están en Dallas también. Muchos saludos por allá. Que no echen ganas y no nos olviden. A todos los que estamos aquí en Gallos también. Ándale. De disfrutar la fiesta. Los saludos son de parte de José Rojas Acuña. Ándele, el buen amigo José Rojas Acuña. Y por acá también nos acompaña María Inés Velázquez. Ándele, doña Inés. Mándemele saludos a sus familiares. Pues a todos los Velázquez de Cieneguilla. Ándele, ¿cómo no? De congregación de Cieneguilla. Sí. Ah, muy bien. ¿Y le gusta venir a la fiesta? Ah, sí, cada año venimos. Todos los años. Todos, bien. Mis hijos y todos venimos. ¿Y se avienta los dos días o nomás uno? No, los dos. ¿Los dos días? ¿Se los queda tres? Hasta el baile? No, ya casi ya el baile no. Ya el baile ya no. Ándele, bueno. Pues a pasárnosla muy bonito, hay que disfrutar de las danzas. Sí, sí, muy bonitas. Ándele. Claro que sí, saludos para toda su gente de Cieneguillas. Y pues bueno, muchachos, por acá andamos en Gallos Grandes. Saludando a toda la gente que está por acá con nosotros. Amiga, salúdenme a sus familiares. A mi papá, que ahorita no pudo venir, pero ha venido, pero si Dios quiere y sale bien de su enfermedad, para el otro año viene. ¿En dónde está tu papá? Monterrey. En Monterrey. Bueno, que se mejore tu papá y el saludo enorme hasta Monterrey, Nuevo León. Pues hoy se lo vamos a encargar a nuestra Virgencita del Carmen. Pues bueno, por acá vemos a todos los danzantes que han participado este día danzándole a nuestra Virgencita. Amigo, mándamele saludos a su gente. No, pues le mando saludos a todos mis tíos allá de Estados Unidos, puros Rojas allá, mi tío Gerardo, mi tío Arcadio, Pepe, ahí se les quiere mucho. Ahí les mando saludos allá en Estados Unidos, que están en Houston, Texas. Ándele, hasta Houston, Texas se van los saludos, muchachos. Y pues bueno, allá de qué ladito, miren nomás, qué envidia de la buena la gente que está por allá sombreando después de estos días que pues han sido bastante calurosos y bueno, que han sido también bastante llenos de agua. Al fin, el día de hoy pues no ha llovido, hoy está tranquilón para acá, para Gallos Grandes, y esperemos que sí continúe, porque acuérdense que el día de mañana continuamos con la festividad en honor a nuestra Virgencita del Carmen, y el día 19 tenemos quinceañera aquí en el rancho. Amiga, salúdeme a sus familiares, estamos en vivo. Sí, saludos para mis hermanos y mi hermana en Dallas, Texas. ¿Cómo se llaman ellos? Para Omarcito, Elisandro, Pavi, Aldito, Edencito, y para mi cuñado Jesús también, y para mi hermana Erika que está en Reynosa, mi sobrino Eric y para mi cuñado Enrique. Saludos a todos. Ándele, cómo no, pues bueno, ahí quedaron esos cordiales saludos que están cruzando fronteras. Y también quiero por aquí mandarle un saludo a Mayra Martínez, por ahí enviándonos un saludo para Wendy Muñoz y Marisela Ramírez. Muchas gracias, Mayra, por estarse acordando por acá de la gente del rancho. Y pues los invitamos para que compartan esta transmisión y que todos sus familiares disfruten de estas festividades, aunque sea un ratito allá lejos de casa. También por acá, miren nomás, los viejones que no podían faltar. Acá anda don Pedro, todavía anda medio desveladón porque nos aventamos una quinceañera el día 13. Mi compa Pedro, salúdenme a sus familiares. No, pues saludos a todos los primos, parientes de Texas,
de por aquí en México, mis hermanas, mi hermana Blanca, mi hermana Leticia, mi hermana Berna, y a mis cuñados, a mis sobrinos que están ahí, por ahí. Bueno, seguro nos están viendo, y a toda la raza de aquí, y por allá, seguro nos están mirando por acá, aquí. Saludos de acá. Ya dijo el compa Pedro por acá presente, y vamos a ver por acá mi compa. Un saludito ahí para su familia. No, pues un saludo para mis hermanos, a mi hermano Flor Dionisio González, mi Galdina González, que se encuentran en Carolina del Norte. Y les mando un afectuoso saludo aquí de su hermano Franco González, ahí presente. Claro que sí. Y por acá, a ver, pásenme el micrófono aquí al amigo para que también nos salude a toda la gente que hoy nos está acompañando. Un saludo para Simón Martínez, de parte de su papá, y que la pase muy bien allá con toda su familia, sus hijos y demás primos, Antonio Gobea, ustedes radican en Houston, Texas. ¡Ándele! Oigan, por acá, don Leoncio, desde muy tempranito la gente me estaba preguntando por usted, muchos paisanos que, pues bueno, sintieron su ausencia en las mañanitas. Usted viene a prender el cerro aquí en la capilla y hoy nos hizo falta, hombre. ¿Para qué más que la verdad nos hizo falta por ahí, amenizando las mañanitas? Y yo quiero que también me salude usted a toda su gente. Y pues bueno. Nomás, pues a mis amigos, mis hijos que están al otro lado, los saludo bastante, que aquí estamos festejando la Santísima Virgen del Carmen, que nos da fuerza y licencias para seguir adelante. Bendiciones a mis hijos por la Virgen del Carmen, que me los bendiga. Y aquí estamos como que echándole ganas. Bueno, gracias. Pues ya se dejó ver don Leoncio, para la gente que por ahí me preguntaba que dónde andaba don Leoncio, pues ya ven que él siempre anda por aquí al frente coordinando las mañanitas, y pues qué bueno que ya lo vimos por acá presente, de ratito por ahí estará también haciendo él sus intervenciones. Mientras tanto, don Leoncio, con un placer de verlo. Gracias. Y saludarlo. Ánimo. Gracias. Amigo, no se me quede, y también mándenmele saludos a su familia. Un saludos a todos mis familiares que están allá en el otro lado, a mis tíos. Y a un primo. Y que se acuerden de Acapulco. ¡Ánimo! ¡Qué óvole! Por acá le vamos a mandar un saludo a Teodora Collazo. Dice saludos a Juan Bolaños, que ya se vaya a chambear, nos dicen por allá. Saludos allá para Mayra Martínez y Laura también, que por allá están conectadas. No pudieron venir, les tocó ver desde allá, desde casita. Pues bueno, les enviamos un cordial saludo a Mayra Martínez y a Laura Moreno Rojas. Amiga, mándenmele saludos a su familia. ¿Alguien a quien quiera saludar? No, para la familia Duque Cedillo. Allá están en Houston, Texas. ¿Ah? ¿En dónde están ellos? En Houston. Y para todos los Duques. Claro que sí. Con todo el cariño del mundo les enviamos ese saludo. Y por acá, a ver, vamos a ver a quién más quieren saludar. No. Felicíteme a la Virgen del Carmen. Ah, sí, eso sí, claro que sí, felicidades a la Virgen del Carmen, y pues ya, nada más. Ándele, mil gracias. Y por acá, mi amigo, un saludo para alguien, oiga. Bueno, bienvenidos a la fiesta, diviértanse, pásensela muy bonito, disfruten de las danzas, porque hoy van a venir muchas danzas, oiga, a visitar a nuestra Virgencita del Carmen. Y pues bueno, las que llegaron desde bien tempranito, miren nomás, por acá las muchachas de la danza de a pie, de aquí de Gallos Grandes. Fueron las primeritas en llegar aquí a visitar a nuestra Virgencita, a cantarle sus mañanitas. ¿No andan cansadas, muchachas? No. ¿Todavía no se cansan? No. Ándele. Salúdenme a sus familiares. Pues un saludo a los que están allá en Estados Unidos, para la familia Martínez Acuña. Especialmente a mis tíos. Se los quiero mucho y que se cuiden. Claro que sí. Ándele. ¿Cómo se llaman sus tíos? Delfino Martínez, Héctor Martínez, Amparo Martínez, Jesús Acuña, ¿quién más? Leira Acuña, y para mis primos, que tengo bastantes. Vámonos, bueno, pues gracias por esos saludos. Y por allá, ¿de qué ladito, amiga? ¿Alguien a quien quiere saludar? Un saludo hasta Veracruz, a mi papá y a mi abuelita y a mis tíos. Bueno, pues ahí están esos cordiales saludos. Por acá nos dice Blanquita, saludos para doña Tomasa. A ver, ¿quién es Tomasa? Por ahí nos están mandando unos saludos para Tomasa,
Bueno, pues ahí está el saludo para Tomasa. También por ahí me encargan los saludos para la raza de Juan Sarabia de parte de Zaida Luis Duque de la Cruz. Bueno, Zaida y Luis por ahí saludando a la raza de Juan Sarabia. Y por acá, señoras lindas, salúdenme a sus familiares. Saludos para Gumaro González, Nelly González, Gabriela González Rodríguez, de parte de su mamá, que estamos bien, gracias a Dios, y que pues, me quedé triste porque no vinieron. Ándele, este año no se pudo, pero... Y saludos para mi hermano Juan Rodríguez y mi cuñada Eva, que aquí los esperé, pero pues no, nada que llegaron. Gracias. Bueno, desde aquí les enviamos ese cordial saludo. Este año no se pudo, ojalá y el siguiente por acá los tengamos. Aquí los tengamos de fiesta. Señora linda, un saludo para su gente. Saludos para mi hija Guadalupe Gobea, que está en Houston, para mis hermanos y mis cuñadas, y mi hijo que está en Monterrey. Para muchos saludos para ellos. Claro que sí. Muchas gracias, oigan. Sí. Pásensela muy bonito, diviértanse bastante. También por acá me encargan un saludo para Marlene de parte de la familia. Por allá se está reportando Omar Espriella. Ándele, bueno, pues gracias por enviarnos los saludos para Marlene. Marlene por acá anda muy contenta, es el primer día de la fiesta grande, ya tienen días por aquí también participando, pero hoy es el primer día de la fiesta grande, son 2 días, y bueno, por acá andan muy contentos todos los muchachos y muchachas que andan danzándole a nuestra Virgencita. Los cuacos están descansando, por acá están los caballos de tiro. Y ahorita están descansando. Más tardecita estarán también participando en esta festividad. Vamos a agradecerle especialmente a la gente de Sembrando Vida. Por aquí hay varios grupos de muchachos y muchachas que están haciendo una donación de agua de frutas. Por aquí pegaron este cartelón y vamos a agradecerle por ahí a Genaro Gobea, Omar García, Francisco Javier, a Silverio Rojas, a Pascual Duque, Alicia Osorio, Eduardo Maldonado y Alejandro Rojas. Pues bueno, hay varios grupos de Sembrando Vida que este día han traído aguas frescas totalmente gratis para todos los asistentes. Y de verdad, pues se agradece cualquier donativo, cualquier apoyo, porque eso fortalece esta bonita festividad aquí en la comunidad de Gallos Grandes. Me encargan un saludo para Ángel Rojas y Luis Ángel Rojas, que están en la Unión Americana, de parte de Patti Morales. También un saludo para Delfino Martínez, saludándonos a su sobrina Marlene. ¡Ándele! Oiga, pues por ahí estuvo Marlene mandándoles muchos saludos a ustedes. Y qué bueno que por allá también están regresando esos cordiales saludos. Por acá, mi amigo, salúdenme a su familia, salúdenme a su gente. Oh, pues saludos para la Florida, ya está mi hijo trabajando. ¿En dónde, oiga? En la Florida. Vámonos. Con mi hermano Lázaro. En Kilgore, Texas, tengo a mi otro hermano. Y en España tengo otro. ¡Vámonos! Uh-huh. Hasta allá se van los saludos. Allá van los saludos. Nos vinimos aquí a la fiesta a visitar a la Virgen. ¡Ándele! ¿Va a durar los 2 días, señor? Vamos ya los 2 días de fiesta. ¡Qué bueno! Ya, a darle gracias a Dios que llovió. Ahora sí nos está lloviendo bastante. Hay agua hasta para aventar para arriba. Los ríos van crecidos. Con todo. Qué bueno, oiga, me da un gusto enorme, porque ahora sí va a haber elotes. Ahora sí va a haber elotes. ¿Ya sembró usted? El agua no me deja. ¿No lo ha dejado el agua? Oiga, es que hemos venido para acá y todos los días ha llovido. Sí. Hasta hoy que se calmó el agua. Hasta hoy, sí, cierto. ¿Verdad? Sí. Ándele, para los cojones. Les enviamos muchos saludos a toda su familia y que se la pasen muy bien, que se diviertan. Ándele. ¿Usted, señora, alguien a quien quiera saludar? A mis hermanos que están en Texas, sus apellidos Carrera Ábalos, porque son muchos. Le enviamos muchos saludos a todos. Claro que sí, a todos los Carrera. Mi hijo que está en la Florida, Roberto Ábalos Carrera. Bueno, pues ahí están esos cordiales saludos y gracias por estar aquí, gracias por estarnos acompañando. Por acá, muchachos, salúdenme a su familia, salúdenme a su gente. Pues igual a mi hermano que está por allá en Florida, a mi tío. A mis tíos por allá radican allá por Tennessee. Y pues a toda la gente que no pudo venir, dígales que se vengan, que está bueno el camino por aquí derecho, que se puede pasar, que se dejen venir. Ándele, ¿cómo no?
Oigan, y sí es cierto, por acá lo que dice mi compa, ¿qué creen que ayer que veníamos para acá, el agua ya bajó, ya llevan pues menos agua por ahí, los charcos que estaban hace días ya bajaron de nivel y ahorita ya se puede transitar tranquilamente para llegar hasta acá, hasta Gallos Grandes. El saludo para la familia Tepanco Rodríguez y Tristán Tepanco de Álamos de Abajo y la familia Torre de Tula, Tamaulipas. Bueno, pues ahí quedaron los saludos para toda esa gente por allá de Los Álamos. Y ya que andamos por aquel lado, vamos a mandarle un saludo también a los de La Concha. Por acá, mi amiga, salúdeme a su familia. Saludos para mis papás que están en el Capulín, que ahora no nos pudieron acompañar, pero ojalá para el otro año sí puedan venir. Para mis hermanos, para Rodrigo Alviso, que está en Conroe, y para mi hermano Sergio Alviso, que está en Mississippi. Y para toda la gente del Cañón, que se venga a la fiesta patronal, apenas está empezando. Ándele, que se vengan al baile. Sí, que se vengan ya. Ya gracias a Dios ahora ya no llovió, entonces yo creo que va a estar bonito el ambiente para que se vengan toda la gente del Cañón, más que nada. Ándele. Sí. Pues ahí quedó la cordial invitación para la gente por allá del Cañón que nos acompañe en esta festividad. Amigo, ¿alguien quiere saludar? Saludos a mi prima Jessica Martínez, que se encuentra en la frontera. Y saludos a mi hermano Reinaldo, que está en Washington. Dele, hasta Washington se van los saludos. Y por acá, amiguito, ¿alguien aquí quiere saludar? A mi padrino, que está en el otro lado. ¿Cómo se llama tu padrino? Luis. Ándele, para el padrino Luis. Y por acá, a ver. No. Bueno, saludamos al padrino Luis, que está por allá en la Unión Americana. Y con todo el cariño del mundo, desde aquí les enviamos muchos, pero muchos saludos, muchachos. Vénganse a la fiesta. Jessica Martínez les envía un saludo para Orlando. Ándele, gracias Jessica por estarse reportando en este día de fiesta. Y pues, muchachos, acuérdense que el día de mañana hay baile. Me parece que la agrupación que se estará presentando es el conjunto Vendaval de Tula, Tamaulipas, aquí en la cancha. Así es que llueva, truene, relampaguee y baile mañana. Ya nos aventamos una fiesta aquí en Gallos Grandes, lloviendo, que no nos podamos aventar otra. Así es que todos están invitados. Por acá, señores, envíenme saludos para sus familias, para su gente que lo está viendo en pantalla. Saludos para toda la raza de Estados Unidos, amigos, familiares. Aquí nos encontramos en Gallos Grandes como todos los años. Aquí andamos en la fiesta de la Virgen del Carmen. Saludos para todos. Ándele, ¿de qué familia es, mi amigo? Compeán Martínez de la Laja. Ándele, los Compeán Martínez de la Laja. Ahí andamos con mi tío Andrés Zúñiga y mi tía Carmel Martínez. Aquí estamos con ellos y vinimos como siempre todos los años. Aquí andamos. Muchas gracias, mi amigo. Ánimo. Bueno, pues ahí quedaron los saludos para la gente de La Laja, que también hoy andan por acá de este lado. Y vamos a ver quién más anda por acá. Mi amigo, su nombre, por favor. Rodolfo Zúñiga Rojas. Vámonos. ¿De aquí de Gallos? De aquí de Lejito Gallos, sí. Ándele. Mi amigo, quiero mandar un saludo a Dallas, Texas. Ah, ¿para quién? Quiero mandar un saludo a Maura Zúñiga Rojas, mi hermana. Y un saludo para Alejandra Zúñiga Rojas y su familia, todos, que como están mucho. Y no los olvidamos, aquí estamos. ¡Vámonos! Sí, sí. Bueno, pues ahí quedaron los saludos cordiales para toda su familia y que sepan que aquí los están recordando. Sí, no los estamos olvidando, ¿no? ¡Ándele! Bueno, pues los estamos haciendo presentes, muchachos, en esta edición 2024 a través de los saludos, a través de las cámaras. Pues hay mucha gente chambeadora aquí en Gallos Grandes, la gente que está por acá en la cooperativa, mis respetos, porque pues es la gente que más trabaja en esta festividad. Y por acá están las muchachas, vamos a ver qué están preparando, qué están vendiendo, porque aquí hay vendimia para beneficio de la capilla de aquí de Gallos Grandes. Señoras, ¿qué están preparando? A ver, ¿qué andan preparando por acá? La señora presidenta, regáleme unas palabras ahí para toda la gente que cooperó, que está participando en esta festividad. Ah, pues les damos las gracias porque estuvieron aquí con nosotros, ¿verdad? Participando de cualquier manera. Ya vinieron a estar con nosotros acompañándonos hoy, este día tan grande de la Virgen del Carmen, aquí en Gallos Grandes.
Les damos las infinitas gracias porque pues tanto como de la iglesia, la patrona, pues la han vestido de todo. Le han traído obsequios, regalos. Y pues más que nada también tenemos esta venta para beneficio de lo que necesite la iglesia. Ya terminamos aquí hoy y mañana de venta y ya de lo que sobren las ganancias pues es para invertir en lo que es la iglesia, a ver qué podemos hacer con lo poquito que nos quede para renovarle un poco e ir más adelante de lo que es la iglesia de este lugar. Y por eso le damos las gracias a todo el pueblo que se presenta de diferentes lugares, ¿verdad? De diferentes ranchos, a las ceras que nos acompañan y pues a toda la comunidad, porque también aquí Gallos Grandes pues nos han apoyado mucho. Qué bueno. Y pues muchas gracias por todo. ¿Y saludos para su familia? Pues para mis familias, mis hermanas que está en Monterrey, Nuevo León, que no pudo venir, siempre está aquí. Mi cuñado Pedro Acuña y para mi esposo Julio César Ábalos, que está en Houston. Mi sobrino Adán Ábalos y mi cuñado también Mario Ábalos. También les mando un fuerte saludo. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que están sacando adelante este bonito trabajo. Y bueno, que la Virgencita del Carmen les colme de bendiciones. Su gran labor que hacen para beneficio pues de toda la comunidad, de toda la gente que hoy está disfrutando de esta festividad. Y por allá, señora, ¿alguien a quien me quiera saludar? La familia Montelongo Zúñiga. Ándele, sí. ¿Dónde están ellos? Aquí, en Tula. En Tula. Ajá. Ándele, ¿de parte de? Maribel Zúñiga. Gracias, doña Maribel. Y por acá, a ver, la señora que está por acá volteándole a los taquitos, a las tortillas. Los taquitos. Mándemele los saludos a su familia. Pues, en Houston, Texas, a mi hijo Simón Martínez, en Dallas, Texas, todos mis hermanos, y en Monterrey, mi hermana, también un saludo para todos. Bueno, pues muchas gracias. Y ya están saliendo, gracias. Ya están saliendo por acá las enchiladas, los taquitos, para que se venga la gente a disfrutar. Miren, por acá están también. Ya todo lo necesario para la salsa. Por allá nos dice Imelda Rojas, un saludo para la tía Pilar, que por acá ya la vieron que anda bien chambeadora. Ánimo, bueno, pues a ver quién le faltó. Hay una familia bien querida mía, para mi hermano Santos Eduardo Chávez Arias, que está en Garland, Texas, y toda su familia. Y otro hermano que tengo en Monterrey, Crescenciano Chávez también. Todos se encuentran por allá lejos de nosotros. Hoy no estuvieron con nosotros, pero los saludamos. Y toda la familia Arias de Los Álamos. Ándele, los Arias aquí están conectados y ahí nos están mandando muchos saludos. Bueno, pues gracias por acordarse la familia Arias de Los Ábalos, para la familia Chávez. Y por acá nos faltaban los saludos suyos, oiga. A ver, bueno, ¿para quién? Saludos para mi yerno José Luis, que se encuentra en Houston. Para mi hija Areli, para mis nietos y para mi hijo Rogaciano Muñoz y para mi nuera Guille y mis nietos. Se encuentran en Houston. Y para mi hermana Florina, que se encuentra en Dallas, y Narciso González y Omar González. Es todo. Ándele, bueno. Había muchos saludos, oigan, y teníamos que sacarlos al aire. Les deseo que la Virgen les colme de muchas bendiciones, señoras. Gracias por estar aquí presentes y estar llevando a cabo esa labor, hombre. La gente de la cooperativa, que pues también año con año están por aquí haciendo su trabajo. Oigan, ahí están saliendo ya los cohetes también. Por acá nos estaban encargando un saludo para la familia Compeán Zúñiga. Ándele, ahí salió su saludo. Bueno, y el saludo acá para mi compa el cuetero, que anoche no nos dejó dormir. Oiga, de veras tronaron cohetes anoche. Se me hace que amaneció medio crudo mi compa, porque hoy no había tronado. Hoy en todo el día no había tronado. Anoche sí estuvo suene y suene toda la noche. Bueno, vamos a mandarle un saludo, dice, para el tío Mingo. Por aquí anda el tío Mingo. Mire nomás. ¡Ah, bárbaro! Tres de jalón, mi compa.
¿Cuál es su nombre, mi amigo? Juan Villanueva. Juan Villanueva. Sí. Oiga, ¿por qué hoy no nos había tronado cohetes? No, pues no había, ya apenas llegaron. Apenas llegaron. Se los acabó anoche, mi compa. Oiga, qué bárbaro, ¿no? Es en serio, no nos dejó dormir. Nosotros llegamos anoche aquí a las 11 de la noche, llegamos aquí a Gallos Grandes para estar listos para las mañanitas. Acá mi compa no me dejó dormir, oiga. Qué cohetera traía. Saludos allá para Laurita Villanueva. Y oigan, por aquí me faltaba mi amigo. ¿Sabe por dónde se me iría? Que no me mandó saludos, mi compa. Sí, ya los mandé. ¿Ya mandó? ¿Para quién? Pues para mi hijo Toño Gobea, de Monterrey. Andale. Y Guadalupe Gobea, de Houston, Texas. Eso. Hey. Ándale, pues bueno, ahí quedaron. Por si no los habían escuchado, muchachos, ahí salieron sus saludos. Y bueno, pues gracias a todos estos viejones que hoy nos están regalando sus saludos para todos sus familiares. Viene llegando otra danza. Por acá ya las campanas nos indican que viene arribando una danza. De San Francisco, por acá están con nosotros, han traído su cera y también su danza. Bueno, bienvenidos por acá este contingente nutrido que viene de San Francisco. ¿Vienen de San Francisco, mi amigo? De San Francisco. Bueno, por aquí vienen arribando y traen también su cera. Muchas, pero muchas gracias a nombre de la gente de aquí de Gallos Grandes, de los anfitriones. Gracias por traernos su cera y gracias por traernos su compañía en la fiesta grande de nuestra Virgencita del Carmen en esta edición 2024. Mil, pero mil gracias. Oigan, y aprovecho para comentarles un detalle muy importante. En esta región todavía acostumbran traer sus veladoras bien adornadas con flores, algunas naturales, otras artificiales, pero de verdad es una tradición muy bonita y que no se debe de perder. Por allá hemos visto ya algunas fiestas donde ya ni entradas de ceras hay, y qué bueno que por acá en esta región, en este rinconcito de México, fíjense nada más, para que vean que no les miento, le ponen mucha creatividad. Hay una persona que de verdad me impresionó, trajo un bonito arreglo floral con sus veladoras. Por acá se los voy a pasar. Miren nomás, qué bonito. Y pues bueno, es parte de las tradiciones de esta región. Pues bueno, gracias a todos los que han traído sus ceras, sus veladoras, porque sin su presencia, pues bueno, no sería tan lucida esta bonita fiesta de nuestra Virgencita del Carmen. Por acá nos llega un saludo de parte de Elisa Contreras para toda la gente de San Francisco que el día de hoy están haciendo acto de presencia en esta edición 2024.